Tuvimos un descanso muy bueno que nos favorece a nosotros para trabajar varios aspectos defensivos y ofensivos que nos han venido haciendo falta en los últimos partidos. Como lo comentas, se viene un rival muy complicado donde son muy intensos. Nosotros debemos estar preparados defensivamente para hacerlo de la mejor manera. Creo que tienen buenos jugadores rápidos donde desequilibran por las bandas y bueno, a esperar todo eso que es muy favorable de ellos. Nosotros estamos trabajando muy fuerte, tanto lo defensivo como ofensivo, para hacer un buen partido en casa. Sabemos que las cosas no han venido haciéndose bien, pero bueno, está en nosotros nada más de revertir esta situación. Una lesión un poco fuerte, la verdad me llevó aproximadamente como 16 días en recuperarme. Lamentablemente, pues uno no quiere eso, ¿no? Porque yo no quería dejar así al equipo solos. Te quedas con eso, con ese enojo, perdón, de que querías estar ahí en los momentos importantes donde el equipo te necesitaba o podría que te sentías bien para seguir con la titularidad. También, pues también está Gustavo donde trabaja para eso, ¿no? Yo creo que es muy importante esa competencia sana y esa competencia donde si no está uno, pues está el otro para asumir la responsabilidad, ¿no? Fueron 16 días aproximadamente donde estuve parado y ahora estoy muy contento de regresar y integrarme al equipo donde veo un equipo con mucha hambre. Yo creo que el Toluca va a cambiar la cara, estoy convencido de eso porque lo veo en los jugadores, en el cuerpo técnico, en todos los que pertenecemos al grupo. Estoy convencido de eso, que este domingo vamos a salir a dar lo mejor de nosotros y como dicen, con garra y con mucha actitud vamos a sacar esto adelante. Yo creo que es un Puebla unido, siempre vienen o van y pelean a cualquier cancha. Yo creo que eso es muy importante para un grupo. Nosotros también, como te comento, hemos trabajado mucho eso, donde tenemos que sacar la garra y la actitud para sacar partidos importantes que se nos han escapado aquí en casa. Yo creo que eso es muy importante para nosotros, para revertir la situación. Esperamos un Puebla muy rápido, muy fuerte, tanto mentalmente como futbolísticamente. Tenemos que salir a hacer lo mejor que ellos.